del webinar primero lee. No les veo las caras, la mayoría está con la... con el video apagado, pero es rico también tener esta instancia para juntarse con todos ustedes, poder mirarnos, poder conversar. Ahí sí, veo que se están prendiendo algunas cámaras también para poder ir reconociéndonos con las que nos conocemos. Bueno, todavía faltan unos 3 minutitos, vamos a esperar, pero desde ya darle la bienvenida también aquí a... porque la idea de hoy día es hablar de, yo creo que algo que a todas es un tema bien... que está bien en boga, que es cómo involucrar a las familias en este proceso de trabajar desde la casa, que ya muchas familias están agobiadas, también no tengo tiempo para sentarme con mi hijo, o tengo que salir a trabajar, cómo hacer para que los niños durante este tiempo no se queden sin ningún estímulo y sigan aprendiendo, porque si no, obviamente, van retrocediendo y se van quedando más atrás. Y como profesora también es muy difícil poder llevar el seguimiento de todo lo que está pasando a distancia. Con niños algunos se conectan más, otros menos, etc. Así que esperamos que sea una jornada muy, muy provechosa para todos. Mientras están llegando, les quería pedir si en el chat cada una de ustedes podría escribir su nombre y la escuela de donde trabaja, donde viene, para así nosotros también tener un registro, y después, si es que ponen el correo, también les vamos a mandar cualquier pregunta que aquí aparezca, que no podamos responder por tiempo o por alguna razón, vamos a mandarle a todos los correos que ahí aparezcan las respuestas. Entonces, si pueden poner su nombre, su correo y la escuela a la que pertenecen. Ay, me gustó lo que puso Mónica Herrera, Escuela de la Vida. También un buen dato ese. Mira, ahí de Loncoche, la Nelly, de las escuelas de Huiscapi. Muy bienvenida a todas las que se siguen sumando, entonces también todavía quedan, vamos a esperar 2 minutitos porque aparece que en la sala de espera todavía hay mucha gente tratando de ingresar, así que por mientras vamos a esperar, vayan poniendo todos sus nombres para poder identificarlas, después poder responder las dudas también por correo y contarles un poco todo, mandar la presentación y todo lo que vaya saliendo en esta conversación, obviamente después se los vamos a hacer llegar para que cuenten con el material cuando lo necesiten. Mira, la Escuela Maguida de San Bernardo, en Valle de Yuta también, en el Bosque. Raro esto, uno se siente hablando sola, porque yo sé que tienen los micrófonos apagados por la cantidad de gente que es, entonces asumo que todos me están escuchando, eso sí. Muchas gracias, Liz, Ana María también. Sigue habiendo personas en la sala de espera que están ingresando, así que vamos a esperar todavía un ratito. Bueno, y en honor también al tiempo de ustedes, que yo sé que estamos todos con hartas cosas, en el fondo cuesta hacerse el espacio tal vez para participar de estas instancias. Vamos a comenzar. Hoy día, como yo les contaba, el tema que vamos a ver es esta alianza familia-escuela que tenemos que trabajar para lograr el aprendizaje de los niños en este contexto de pandemia. No sabemos cuánto van a durar las cuarentenas, no todas las regiones están en cuarentena, pero probablemente es un año que vamos a estar entrando y saliendo, espero que el segundo semestre, ojalá ya con las vacunas vayamos avanzando, pero que tenemos que aprovechar este tiempo también para que los niños se mantengan estimulados, sigan aprendiendo, sigan ejercitando,
porque ya tuvimos un 2020 sin clases, ya hay mucho desnivel entre los niños, entonces hoy día creo que no podemos dejar que esto siga ocurriendo. Sé también que las profesores y las profesoras han sacado la mugre en este contexto para poder trabajar con los niños. Hemos también, desde su experiencia, recogido algunas ideas de lo que están haciendo, qué les resulta, qué no. Porque esa es la idea hoy día, compartir experiencias, ver cómo hacerlo, sacar ideas. Porque yo creo que al final todos estamos más o menos tratando de hacer lo mejor posible, obviamente, para trabajar con los niños a distancia, buscando nuevas estrategias. Y ahí siempre es bueno escuchar lo que está pasando al lado. Tal vez hay cosas que me pueden servir, cosas que podemos ir compartiendo. Y para eso hoy día vamos a estar con dos personas que nos van a estar acompañando con su presentación. Por un lado está Macarena Alfaro. Ella es psicóloga. Nos ha tocado trabajar juntas mucho tiempo y también trabajó en la fundación haciendo distintos roles y ha estado mucho en terreno, entonces sabe también cómo trabajar, cómo relacionarse con los apoderados, etc. Y también va a estar Fernanda Manzano, ella es psicopedagoga, que también le toca mucho trabajar con los apoderados, tratar de involucrarlos, sumarlos, etc. Entonces desde ahí vamos a ir haciendo la presentación. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pueden ir usándolo en el chat. Va a estar Graciela Ahumada, que está por ahí, registrando las preguntas que aparecen. Vamos a tratar al final de responder todas las posibles. Si es que hay alguna que se quede sin responder, al final de la presentación también les vamos a mandar por mail todas las respuestas que no se alcancen a ver en este ratito. Y obviamente, si es que son preguntas que vale la pena ir respondiéndole y conversándole o que se repiten, vamos a hacer todo lo posible por alcance. Así que dejo con ustedes a Macarena y Fernanda para comenzar. Hola. Hola a todas y todos. Por acá les habla Macarena. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve ahí? Sí, ya. Bueno. La verdad es que es muy lindo el poder estar aquí con ustedes hoy día, en esta tarde. Ha sido un periodo bastante, bastante complejo, con muchos desafíos, que todos hemos vivido de alguna u otra manera. Y la verdad es que esta instancia donde podamos compartir y generar comunidades de aprendizaje, yo creo que es la clave como para poder ir avanzando en términos de educación y en todos los términos. Yo creo que la pandemia, si hay algo que nos ha enseñado, es de que solos no podemos, dependemos de unos de los otros. Si uno tiene una buena idea, puede ser un aporte a mi idea original. Muchas veces yo puedo tener alguna experiencia que no fue tan exitosa, pero con el éxito que pudo tener mi compañero al lado, puedo ir mejorando. Entonces, esa es la invitación hoy día. No hay una receta única. Vamos a hablar de estrategias, de acuerdo también a lo que hemos recogido de las diferentes experiencias, pero cada uno de ustedes tiene un contexto particular. Cada uno tiene una escuela, un liceo que tiene un sello, que tiene su propio proyecto educativo, y cada una de las estrategias ustedes las van acomodando y las van planificando también de acuerdo a esa realidad. Muchos, como decía Loreto en un comienzo, muchos de ustedes estamos en distintas fases del plan paso a paso. Algunos están con clases presenciales, otros están con modalidad a distancia, otros con modalidad online, sincrónico, asincrónico. La región metropolitana se va a cuarentena. Entonces estamos en un contexto donde claramente estamos todos en un constante cambio, y eso exige y desgasta bastante. Entonces lo primero yo creo que es abrazarnos entre todos, como un abrazo virtual, y decir estamos todos juntos y todos juntos vamos a poder avanzar de la mejor manera. Y este tema de la alianza familia-escuela es un tema que siempre ha sido importante en educación, relevante. Sin embargo, en este contexto de pandemia adquiere una relevancia aún mayor, porque al tener un proceso de educación a distancia, muchas veces se depende de lo que haga o no haga la familia.
el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes va a depender muchas veces de ese involucramiento, y sabemos que tenemos diferentes tipos de contextos, diferentes familias, familias que lo han pasado muy mal en este año, familias que han tenido necesidades importantes, porque no es solamente una crisis sanitaria, acá hay una crisis social importante en todo ámbito. Entonces, es como una mirada multifactorial. Por eso no hay una receta única. También sabemos que hay millones caso a caso. Ojalá poder resolver todas esas inquietudes y que generar entre todos ideas para esos casos que son más complejos, pero si no, cuenten con nosotros post-webinar para poder también ir apoyándolos en ese proceso de ir pensando qué puede ser lo mejor para las familias de cada uno de su establecimiento educacional. No podemos dejar de partir este encuentro sin mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué vivimos como personas, como hijos, como padres, madres, como abuelos, como tíos, como profesores, como educadores? ¿Qué fue lo que vivimos? ¿Con cuánta incertidumbre vivimos el año anterior? Somos seres integrales, no nos podemos escindir. Hoy día yo soy profesora en este ratito y al mismo tiempo soy madre, no puedo separar las dos cosas. Es un desafío tremendo, ha sido una exigencia muy grande y es importante mirarnos. Yo creo que todos nos hemos mirado de alguna u otra manera, pero comenzar diciendo todo lo que vivimos y a todo lo que nos hemos sobrepuesto es un acto de amabilidad con nosotros mismos. Yo creo que tenemos que ser muy amables y cariñosos con nosotros mismos, porque pensaba hace un rato, yo decía, ¿qué es lo que menos necesitamos ahora los educadores, los que trabajamos en educación? Lo que menos necesitamos son críticas que no son constructivas. Lo que más necesitamos es que si usted quiere venir y apoyar, ya, vamos con eso. Pero críticas que sean destructivas o que nos tiren hacia abajo es lo que menos necesitamos, porque venimos con un desgaste importante. Y lo que se vio el 2020, lo que se vivió el 2020, es que los docentes, profesores, educadores en general, son muy importantes en la vida de todos. Y esto no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. O sea, la importancia de los profesores, los que trabajamos en educación, sabemos lo importante que es la figura del profesor y de los equipos, de las comunidades escolares. Pero ahora yo siento que el mundo lo vio. Y en ese sentido tenemos que tenerlo a nuestro favor y también ser amables con nosotros mismos, y que logramos un montón de cosas. Partimos el 2020 como un año completamente normal, planificado como en los años anteriores, y de pronto, creo que fue 14 de marzo, algo por ahí, no recuerdo la fecha exacta, que nos dicen todos para la casa, niños a las casas, profesores a las casas. Tenemos que aprender de la manera que sea, pero hay que aprender sin tener presencialidad. Y ahí nos reinventamos, nos sacamos los pelos viendo cómo hacerlo de la mejor manera, y lo logramos. Claramente, el no haber visto a muchos de nuestros alumnos, porque a muchos niños los perdimos, no los vimos, a otros los veíamos a través de una cámara, pero no podíamos ver su expresión tan nítida de sus ojos, de sus manos, de sus gestos, las interacciones que establecían con los otros. Algunas veces solo vimos a nuestros niños cuando nos enviaban los reportes de actividades del programa Primero Lee, y veíamos ahí a los niños y a las niñas, pero era la única instancia donde podíamos interactuar. Y eso yo creo que es súper potente para uno como educador que está muy acostumbrado al contacto, pero lo que hay que rescatar acá es que nunca, pero nunca, soltamos el proceso educativo. ¿Hubo experiencias más exitosas que otras? Sí. ¿Hubo situaciones que fueron complejas?
por supuesto, y lo van a seguir siendo, pero nunca lo soltamos, y eso merece un reconocimiento de parte de nosotros como fundación hacia ustedes, porque realmente, para mí, que yo siempre he trabajado en educación, llevo 17 años trabajando en educación, yo siempre he dicho que los profesores son mis maestros, son mis principales formadores, y yo particularmente les quiero dar las gracias, porque una vez más nos mostraron que ustedes, la vara profesional la tienen, no, a todos los demás nos las tienen bastante, bastante alta. Bueno, teniendo en cuenta todo ese contexto del 2020, obviamente tenemos muchos desafíos para este año y también para los años que vienen, porque esto no es algo que se va a solucionar en un semestre, en un año. Yo creo que va a involucrar, ojalá saber cuánto tiempo, yo por lo menos no lo tengo claro, pero sí va a haber un periodo que va a ser, que va a ser bastante largo, donde vamos a tener que trabajar en comunidad para poder ir fortaleciendo a nuestros niños desde su autoestima hasta sus aprendizajes, pero más significativos. Y la inasistencia a clase acá es un factor que claramente, y eso está súper estudiado, que perjudica la calidad de los aprendizajes, pero también perjudica el grado de conexión que tienen con la comunidad completa y todos los actores de la comunidad. Y eso tiene un impacto. Y acá también, algo que se ha recogido y que hay mucha evidencia al respecto y que vuelve a tomar relevancia, es que los padres, al involucrarse y al tener altas expectativas en relación al proceso de aprendizaje de sus niños, también van a promover y van a propiciar de que el niño o la niña o el joven tenga una experiencia exitosa en su proceso formativo. Yo creo que este es como si uno pudiera escoger cuál es el mensaje más potente que le podemos transmitir a nuestras familias, es eso. O sea, todo lo que usted haga o deje de hacer en relación al proceso de aprendizaje de sus hijos va a tener un impacto tan grande que eso también va a influir si el niño tiene experiencias de fracaso escolar, de éxito escolar, incluso puede, si el fracaso sostenido en el tiempo, puede llegar a tener una deserción escolar. Acá como dato que se proyecta que en Chile la deserción escolar para este año podría tener un aumento de un 43% con respecto al año anterior, y ya eso es demasiado. O sea, tenemos que rescatar como sea a esos niños, y por eso yo digo, no es una tarea que va a ser solo de este año, sino que es una tarea que nos va a tomar bastante tiempo. Entonces, acá, en relación a lo que les decía anteriormente, que la educación requiere la colaboración de todos. Acá tenemos que sumar a todas las personas y a todos los que están a nuestro alrededor, que no es solamente responsabilidad de la escuela, ni menos es responsabilidad del propio profesor, profesora, únicamente, sino que somos todos. Acá los equipos directivos tienen un rol importantísimo, tienen que propiciar todas las condiciones para que los docentes puedan desplegar todas las estrategias para que los niños puedan aprender de manera significativa y puedan también superar esa brecha, esa merma que ha tenido el tener esta educación a distancia, donde hay niños que definitivamente no han tenido acceso a la educación. Entonces, yo digo que es como que entre todos tenemos que hacer esta vacuna. Tenemos la vacuna del COVID. Ya, ok, eso están dando. Pero esto es una vacuna que va a implicar un plan de vacunación de mucho tiempo, de muchos años. Y eso implica el trabajo insistente y bien arduo de todos los actores de la sociedad. Y tenemos que, y nosotros los que estamos metidos en las comunidades escolares, en las fundaciones educacionales, en la educación propiamente tal, tenemos que exigírselo a los demás. ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Qué tenemos a favor? Que sea como sea, se inició el año escolar. Hubo un comienzo de clases a nivel, algunos presenciales, otros online, sincrónico, asincrónico, de diferentes modalidades. Generalmente casi todos tuvimos este proceso de diagnóstico ahora en marzo, que también tenemos que saber cuáles son los resultados para saber cuál es el nivel de aprendizaje que tienen nuestros niños y niñas. Entonces hemos estado como principalmente en eso. Por otro lado,
otro aspecto que yo creo que, si hay algo de lo que yo me agarro con uñas y dientes, es que pudimos planificarnos y organizarnos. Porque el 2020 fue un balde de agua con hielo y tuvimos que partir desde cero. En cambio, acá por lo menos ya sabemos cuáles son los posibles escenarios. Ojalá que no hay nada más allá que nos sorprenda, pero pudimos planificar y podemos seguir planificando este año y organizar nuestras escuelas de manera previa y no encima de la situación. O sea, primero LEE hizo su programa a distancia, por ejemplo, y este año ahora se puede comenzar a implementar desde el comienzo. No tenemos que esperar a que eso esté listo, por ejemplo. O sea, tenemos ese como punto de entrada que es muy importante, que nos pudimos planificar y organizar como comunidad escolar para poder entregar el mejor proceso educativo a nuestros niños y niñas. Y lo otro, que es el mayor conocimiento de nuestra familia, y esto tiene que ver con el tema de hoy. Porque nosotros en este contexto nos dimos cuenta cuáles son las familias que están más presentes, que pueden estarlo, que otras familias que tienen demasiadas necesidades, que no logran acompañar a sus hijos de ninguna manera, o que incluso quizás hay una vecina, o un tío, o una tía a cargo de ese proceso, que no es algo muy ordenado, y que es difícil contar, que de hecho me imagino que hay niños que, quizás hay profesores que tienen niños que no tuvieron ningún registro de las actividades escolares. Y ya podemos identificar cuáles son esas familias que más han tenido dificultades en la adherencia al proceso educativo de sus hijos e hijas, y con cuáles podemos contar, con cuáles podemos hacer como estas alianzas que nos permitan fortalecer esta comunicación con nuestras familias, con quienes podemos contar más allá de en relación a su propio hijo, sino que también en relación a la comunidad curso. Y eso es súper importante, y aquí también el hecho de que los profesores que tuvieron un curso, por ejemplo, al primero básico B, el 2020, y el profesor del segundo básico, que va a ser un profesor distinto, supongamos, es importante que el profesor del primero básico le haya hecho un traspaso, o le haga un traspaso muy detallado con respecto a la familia, porque ese va a ser un aspecto muy importante para poder saber con quiénes contamos y con quiénes poder ir trabajando más codo a codo para poder ir generando una comunidad con cada uno de los cursos que tenemos. Esto es como para compartir que los datos actuales nos indican que los niños y niñas obtienen mejores resultados en las escuelas cuando todas las personas que son relevantes en su vida, que son relevantes en su familia, en su escuela y en su comunidad en general, tienen objetivos compartidos. Todos vamos para allá. Todos queremos que tú tengas una formación integral y que todos desempeñen roles complementarios, que nos vayamos de alguna otra manera ir como prestándonos la mano cuando a veces no tengamos tantas manos para poder sostener una situación, que yo creo que a todos nos pasó, que podamos poder recurrir a la escuela, a la comunidad, a la familia, y que tengan objetivos compartidos. Eso va a promover y va a propiciar que los niños obtengan mejores resultados, y eso también es lo que queremos transmitirles con mucha fuerza a la familia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que le queremos transmitir a las familias cuando hablamos de apoyo en las actividades escolares? Vámonos en concreto. ¿Cuáles son los mensajes puntuales que vamos a trabajar, o que nosotros les queremos proponer para que ustedes trabajen también con las familias en sus escuelas? Cuatro mensajes principales. Mantener, que aquí Fernanda va a ahondar en este tema, yo solamente se los voy a presentar, pero en primer lugar es mantener en casa una rutina organizada según las actividades, o sea, que por lo menos haya una organización en el día a día, de acuerdo también al contexto del niño. O sea, si estamos, por ejemplo,
pensando que va a estar todo el día el niño en la mañana o la niña en la mañana tratando de tener un horario escolar. Y la verdad es que los papás o los cuidadores están trabajando, no tienen un dispositivo para poder conectarse, ver otra manera que no sea un horario en la mañana, otra manera para organizar esa rutina, pero para que de alguna otra manera el niño o la niña no pierda continuidad en la exposición a estas actividades escolares que, por ejemplo, plantea el programa. O sea, si no tiene nadie que pueda estar con ellos o prestarle un celular en la mañana, obviamente la rutina y la organización va a ser en la tarde. Pero es importante que sea como sea, tenga una rutina, tenga una organización. Lo otro importante para transmitirle a las familias es que hay que realizar un seguimiento, no es solamente decir, ya, ok, ya está la organización, así va a ser, y ya, bueno, y que suceda. No, hacer un seguimiento de cómo se están llevando esos trabajos y esos deberes, quizás si hay que hacer algún cambio pertinente para poder hacer y de alguna otra manera hacer valer esa rutina. Enviar el registro de las actividades escolares al a o las docentes. Súper importante, si no hay registro, ustedes no tienen cómo saber qué es lo que está pasando con sus niños y niñas. No hay ninguna evidencia, porque en el fondo pueden tener un feedback oral, pero es importante saber, ver en concreto, con material audiovisual, ojalá, qué es lo que está pasando con esas niños y niñas en las actividades escolares propiamente tales que plantea el programa. Y lo otro es procurar que esos adultos que están acompañando a los niños y niñas puedan proveerles todos los recursos educativos que tiene el programa, tanto de manera virtual como físico. Esos son como los cuatro mensajes importantes que para que los niños puedan tener una experiencia exitosa en la implementación del programa a distancia y que su aprendizaje sea lo más significativo posible. Bueno, pero ¿por dónde partimos? Esa es la gran pregunta. Lo más importante acá, y aquí a los equipos directivos, a los de la dirección de educación, a las corporaciones, es... Lo primero es promover la construcción de acuerdos y tomar decisiones como comunidad escolar. Tiene que haber una política estipulada de qué hacer, de cómo hacer. No, esto no es improvisación, esto no es lo que a mí se me ocurrió, sino que tiene que estar escrito y acordado con la comunidad escolar qué es lo que vamos a hacer. Porque si no, es probable que se me pierdan muchos procesos. Yo necesito estar siempre evaluando y perfeccionando mis procesos en relación a, principalmente, acá, lo primero que tenemos que acordar, ¿cuáles son las estrategias de comunicación y organización con la familia? Por ejemplo, ¿cómo nos vamos a comunicar con nuestra familia? Acá tenemos, lo primero que hemos visto de experiencias exitosas es que tiene que haber una base de datos que esté actualizada, que a veces no es tan fácil actualizar y tener información que esté al día, pero que hay una preocupación de parte de la comunidad, y aquí también le podemos pedir apoyo a los apoderados que están más involucrados, de tener los números de teléfono, las direcciones. Hay familias que pueden ocupar el mail, quizás también pedirle su correo electrónico. Lo otro es definir la vía de comunicación, pero que quede así como estipulada como colegio. Nosotros como colegio solo nos vamos a comunicar vía telefónica, inventando, con los padres, o por mail, o vamos a hacer un WhatsApp, o un mensaje de texto. ¿Cómo va a ser esto? Y esto es un tema súper importante, porque cuando hay muchos canales de comunicación, lo más probable es que se pierda la información. Y es justamente lo que no queremos, porque necesitamos hacer un seguimiento bien, bien cercano a los procesos de los niños. Formar equipos con apoderados, lo que yo les decía. Si conocemos a nuestras familias, podemos tener algún papá, mamá, tía, abuela, vecina, delegada, que sea apoderado ni que sea delegada para poder
ser como un puente entre la profesora o el profesor y los apoderados. Independientemente de que haya también un contacto más uno a uno con nuestras familias, pero es importante quizás poder generar y que sea más de uno, que la profesora se comunique y recordar. Por ejemplo, esta semana está esta experiencia de la letra M, estoy poniendo cualquier ejemplo. Recuerden a todos que tienen que enviar la foto. Y este último punto, que es muy importante, que es establecer días y horas de comunicación. Podemos estar 24/7 conectados. Y todos ustedes, todos nosotros, tenemos derecho a descansar, a estar con nuestras familias, con los hijos, los que tienen hijos, de poder ayudarlos, porque muchas veces hemos tenido que dejar de lado la educación de nuestros propios hijos para poder enfocarnos en nuestra tarea como docente. Y es muy importante, y aquí también a los equipos directivos, es cuidar estos espacios de descanso de los profesores y que tengan horarios establecidos. O sea, la comunicación con los apoderados es de tal hora a tal hora. Y de tal hora a tal hora no se responden mensajes. Porque es importante cuidarse. Y es parte de nuestra salud. Y eso tiene que ver con generar que las escuelas generen esas condiciones. Pero también nosotros tenemos el deber con nosotros mismos y la responsabilidad con cada uno de nosotros de poner el límite y decir, hacer valer ese tiempo. Aquí, muy importante, el cuidado de ustedes, el cuidado de sus familias, de sus espacios de ocio, de hacer deporte en la casa, lo que sea, cocinar, lavar, porque son muchas las tareas que tenemos que hacer en el hogar. Entonces, 24/7, no, tenemos que establecer horarios de trabajo. Bueno, dentro de la comunicación uno dice, perfecto, ¿cómo vamos a hacer las entregas de las actividades escolares? Y esto es un ejemplo, ustedes lo hacen de mejor manera, pero cuando tenemos un escenario uno con las clases presenciales, los niños y niñas que asistan a la escuela van a llevar a casa los materiales escolares para reforzar los aprendizajes. Eso cuando pasemos a tener clases presenciales. Pero en el escenario dos, que son las clases a distancia, que es donde estamos la mayoría, es importante que los niños y niñas tengan disponibles los materiales del programa, hacerles llegar todos los materiales. Y ahí es un trabajo también conjunto, fundación, escuelas, docentes, estamos todos en eso, para propiciar que los niños puedan tener el material para poder realizar las actividades. Y acá es súper importante, es un ejemplo de una planilla de cómo llevamos estos registros de actividades de primero LEE en relación a cómo poder hacer un seguimiento, porque es súper importante decir, ok, ya, estas son las actividades que le tocan esta semana, se envió tal fecha, se realizó o no se realizó. Porque yo voy a ver, en el fondo, cómo está el estado de realización, cómo está esta sábana, de seguimiento y me van a saltar al tiro cuáles son estos estudiantes que están en rojo. Si yo tuviera un semáforo me salta al tiro el color rojo, ver qué plan de acción puedo tener específicamente con esos niños o niñas que están teniendo más dificultades para entregar las actividades. Y cuáles aquellos que van súper bien y cómo también les podemos ir exigiendo también a esos niños y niñas. No solamente quedarnos con los que tienen más dificultades. Y en relación al seguimiento, lo que les presentaba anteriormente es lo importante de poder ir haciendo una revisión y teniendo un registro de qué es lo que se hizo y lo que no se hizo en el fondo. Y acá hay un ejemplo de una planilla que hicimos como de cada estudiante, entonces nombre del estudiante, me puse yo Macarena Alfaro, entonces cuáles son las cosas que tenemos que hacer desde la escuela, si se hicieron o no se hicieron. Por ejemplo, comunicación con el apoderado. Tenía una comunicación quincenal, estoy viendo el tiempo que cada uno estipula, pero supongamos que es quincenal, sí, entonces le pongo un check, un sí. ¿Entregué los materiales y todos los recursos pedagógicos a la familia?
La verdad es que me faltan. Ya, entonces eso lo registro. Y desde el estudiante, ¿me ha entregado las actividades escolares semanales? ¿Sí o no? Ya. Y si tengo alguna observación, pongo alguna observación. Las fechas de entrega del primer semestre, ¿están? ¿Las tiene? ¿Tiene todas las entregas? ¿Cómo tengo yo ese feedback para poder evaluar? ¿O voy a tener que pedir ayuda también para ese proceso de evaluación? Para poder trabajar más uno a uno con ese estudiante que está teniendo dificultades como para poder evaluarlo y tener un registro de esas actividades. Y acá, la figura del docente como que resalta todo el tiempo. El profesor hace seguimiento y monitoreo del aprendizaje. Pero el profesor no está solo. Y es muy importante que todos los profesionales que somos de apoyo, equipos de PIE, asistentes de la educación, inspectores, encargados de convivencia escolar, ayuden y sean soporte del docente para tomar, por ejemplo, la lectura, para poder construir una vía de comunicación. Si tengo que hacer un plan de acción específico con una familia y tengo que monitorearlo casi que diariamente a esa familia, bueno, el profesor tiene 30 niños más. Entonces, ¿quién va a apoyar a ese profesor que como escuela y liceo tengan establecido cuál va a ser el profesional que va a ir apoyando a cada uno de los docentes para que se vaya cumpliendo todas las metas que nos vayamos proponiendo en cada uno de los niveles en los niveles escolares? Bueno, y acá la pregunta es, ¿qué hacemos si no hay ninguna respuesta de parte de los apoderados? ¿Qué pasa? Que hay un porcentaje de familias que por diferentes motivos, no solo porque no quieran, sino porque muchas no pueden, no hay ninguna respuesta. Entonces acá, por ejemplo, nosotros tenemos un protocolo que frente a dos ausencias a clase, o si no hay dos entregas seguidas de las actividades escolares, es la misma profesora o profesor que se comunica con la familia para tener antecedentes y ver y generar un plan de apoyo específico a esas familias con el colegio. Pero ¿qué pasa si no hay ningún tipo de respuesta? Familias, no nos podemos comunicar con ellas, no hay manera, la profesora o el profesor ha estado 2 días seguidos tratando de comunicarse y no hay cómo. Aquí es muy importante que entre otro actor que es la experiencia que tenemos nosotros, que entre otra persona del equipo y pueda hacer un seguimiento, quizás ver cuál es la mejor manera de comunicarse con esa familia. Hemos en algunas instancias, hasta visitas se han tenido que hacer para poder ver qué es lo que está pasando con esa familia y si hay quizás alguna necesidad que sea aún mayor o ha habido alguna situación compleja que desde algo de salud, algo económico, que ha impedido que el niño se nos desconectó del proceso educativo y tenemos que tratar de traerlo, pero también tratar de ser un apoyo a esa familia. Entonces ahí ya tiene que ver con los casos particulares, más uno a uno, y que no es solamente un plan de apoyo que da solo el profesor, sino que lo da la comunidad completa y muchas veces hasta la municipalidad tiene que apoyar, o todas las redes que estén alrededor de las escuelas. Fernanda. Ahí sí. Fernanda, ahora te doy el pase con ustedes. Voy a dejar a la Fernanda que le va a hablar de las estrategias para el apoyo escolar a la familia. Sí, buenas tardes. Pido disculpas si es que se me pega, pero mientras hablaba Macarena me caí como 3 veces, así que no sé qué ocurre, pero espero que todo funcione. Yo voy a hablarles específicamente de qué podemos decirle o cómo podemos orientar a estos padres y madres que a veces se sienten agobiados, desesperados, están cansados, ¿no es cierto? Y cómo podemos nosotros apoyarlos, ya entendiendo que si nosotros trabajamos con nuestros padres y podemos orientar y sugerirle a los mismos padres, es un beneficio para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, directamente, si no vamos por los niños directos, podemos hacer mucho con los padres y madres y cuidadores y en realidad quien sea que lo pase nomás. Bueno, para darles estrategias puntuales, a ver cómo podemos ir trabajando con nuestros niños, yo aquí hice, entre toda mi experiencia que llevo trabajando,
Creo que aquí yo hice un orden para poder darles cosas concretas, más claras, más puntuales, y inventé este círculo en donde me generé un lazo de tres áreas, ¿ya? Es porque de estas tres áreas, un fin de poder entregar herramientas para cada una de ellas, y por qué las puse así, por qué están conectadas y por qué una lleva a la otra, ¿ya? Y en este sentido, si yo trabajo rutinas y hábitos con una familia, con un alumno, con un estudiante, voy a fomentar y voy a crear autonomía. Si yo genero o trabajo la autonomía, puedo generar muy buenos hábitos. Ahora, si yo genero buenos hábitos, puedo generar una muy buena planificación. Y si yo genero una buena planificación, voy a poder generar una buena autonomía. O sea, aquí esto se va, es un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, que podemos ir viendo de qué manera o con pequeñas cositas podemos ir ayudando a, en el caso de la autonomía, por ejemplo, de cuando ya tenemos, depende de la edad del estudiante, pero podemos ir dando la herramienta en caso que los niños y niñas estén muy solitos en la casa, por ejemplo. La planificación también es un tema de adultos también. No sabemos planificarnos. En general, los adultos no sabemos, no tenemos por qué saber organizarnos. Creemos hacerlo, tratamos de hacerlo lo mejor posible, todos nosotros en nuestra casa. Pero esto también se desarrolla, también se dan herramientas. ¿Y por qué no decir, la verdad es que esto de esta desorganización en la casa o esta falta de rutinas en la casa genera un mal clima familiar y eso genera un mal ambiente de aprendizaje? Entonces, finalmente son raíces fundamentales para cuando yo quiero entregar o desarrollar habilidades con mis estudiantes, ¿ya? Por eso mismo, aquí yo les voy a hablar y dar tips y vamos a hablar, igual espero que hagan todas las preguntas que quieran, porque en virtud del tiempo voy a dar una súper pincelada, pero de todas maneras mi idea es dejarles algo que les sirva. Voy a enfocarme en las rutinas, hábitos y planificación, considerando que cada una de estas cosas va a desarrollar sí o sí la autonomía de nuestros niños, ¿ya? Porque podemos hacerlo. Importante saber cuando yo quiero transmitirle a los padres y madres o cuidadores cómo desarrollar rutina y hábitos en la casa, hay que tomar en cuenta, como les decía, que esto es un cambio familiar. Que tenemos que tomar en cuenta que la mamá también lo va a tener que hacer, el papá también, los hermanos mayores, los hermanos menores, etc. ¿Ya? Es un tema de casa y es un tema que, aquí está la palabra más clave cuando yo desarrollo rutinas y hábitos, que es la perseverancia. Evidentemente cuando yo le digo a la mamá, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a proponer que todos los días se sienten en la mesa después que vuelven del trabajo, qué sé yo, no sé. Y esto es súper importante. Pequeñas metas y concretas, no tenemos por qué estar hablando que queremos cambiar el mundo o cambiarle la situación familiar, ¿ya? Tenemos que pensar en cosas súper realistas y súper adecuadas a cada familia, y por eso ahí lo que decía Macarena, cuando ya empezamos a conocer a la familia, decimos aquí, con esto sí nos podemos agarrar, y sí podemos hacer un pequeño cambio que sí, no, incluso a nosotras como mamás educadoras, como papás educadores, también nos pueden servir estos tips. La perseverancia yo digo que es súper importante y es la clave, porque una rutina o un hábito, necesita una rutina de mucho tiempo, ¿ya? En general, los papás y las mamás, sí, mis, yo ya todos los días a las 6 lo estoy sentando con el primero Lee para que haga su actividad. 4 días ya el niño ya no quiere, entonces empiezan las peleas, el quinto día ya una cosa desesperante, y sueltan la rutina. Este proceso de rutina es importante hacerlos ver, porque la rutina tiene sus altos y bajos, no es una curva ascendente que, oh, qué maravilloso, y vamos funcionando y quedamos con el hábito desarrollado, entendiendo que el hábito es una conducta automatizada, ¿ya? Yo ya digo, y esto es importante decirle a los papás, yo digo me voy a ir a acostar, pero ¿qué hago? No me voy a acostar, me voy a ir a lavar los dientes, pero yo digo me voy a ir a acostar, buenas noches, me voy a dormir, pero yo voy a lavarme los dientes, pero no lo pienso. ¿Y por qué no lo pienso? Porque lo tengo como un hábito. Y porque ya no es cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos y nuestros hijos dicen, ay, qué lata, mamá, ya voy, mamá. Y todo ese tiempo, anda a lavarte los dientes. Es un proceso de que a nosotros como adultos tenemos que estar insistiendo y luchando y perseverando, y los niños también tienen que luchar contra esa lata, contra eso de que, qué terrible. Es que en verdad, entonces la perseverancia en la formación de hábitos es fundamental, y para que esto lo logremos tenemos que contarles esta historia, porque vamos a pasar por un momento en que queremos botar la rutina, que en verdad pensamos que ya no nos resultó,
Pero podemos también decir a los papás y a las mamás o a los cuidadores que para generar una rutina, un hábito, necesitamos mínimo 20 días de repetir la acción. Mínimo. O sea, imagínense. Bueno, y con esto de pequeñas y medianas, pequeñas y concretas rutinas, es también yo puedo orientar a la mamá o al papá a decirle, a ver, ¿qué en la casa está generando mayor pelea, mayor discusión? Que se siente en este lugar, que coma sentado, que se vaya a acostar a una hora prudente. ¿Qué es lo que cada mamá puede elegir su propia meta? Y nosotros ahí podemos ayudar a orientar esa meta, ¿ya? Y así vamos pidiendo cambios de pasito paulatino, en donde vamos a cambiar un clima y vamos a hacer que el niño pueda hacer más tranquilamente su tarea y aprender qué es lo que queremos. También insistir con las rutinas saludables, que es algo importante, y aquí podemos generar cualquier tipo de trabajo con el colegio, con el equipo de apoyo del colegio, con el, podemos hacer campañas a través de red social, a través de flyer, de entregarles cosas en donde podamos ir mencionando estas cosas que no podemos dejar de hacer, lo que es el sueño regulado y la rutina de despertarse todos los días en la mañana, independiente que no tenga clase, es fundamental para su aprendizaje. Cognitivamente vamos a sacar su mejor potencial si su hijo durmió todos los días de 10 y puso su despertador todos los días a las 9 o a las 8. Todos los niños y niñas deben dormir una cantidad importante. La pantalla, por ejemplo, es un hábito importantísimo que podemos ahí entrar, hacer una campaña y no perder la esperanza que sí, esto podemos lograrlo. Nosotros como los educadores del aula podemos generar grandes cambios porque somos grandes líderes y somos los que llegamos directo a la casa, sobre todo ahora que estamos más metidos en la casa de alguna u otra manera. Entonces, la alimentación, que sea sentado, que sea las cuatro alimentaciones, dejar el dulce, el tema de los colorantes o el tema de comer cualquier cosa, también influye, ¿ya? Y aunque a veces decimos hay situaciones familiares o hay situaciones en que la alimentación de verdad es una cosa difícil, pequeños cambios sí podemos hacer, ¿ya? Pequeños cambios sí podemos pensar y no tenemos que perder la esperanza que eso sí es algo que podamos lograr. Y el tema de que los niños sí se diviertan, sí jueguen, sí puedan salir o sí puedan jugar en la misma casa, hacer alguna actividad de juego que ellos puedan moverse, desarrollar motricidad, qué sé yo, que no sea esto, no sea la pantalla, ¿ya? El tema es eso, que no sacarlos de la pantalla porque es una lucha que no podemos soltar. Ni los educadores, ni los padres, ni las madres, nada. No podemos soltar. Entonces no puedo dejar de no decírselos, aunque es la parte más difícil. Y aquí armar un horario de rutina de casa, y aquí nosotros tenemos que orientar y trabajar, que no es lo mismo que un planner, que ahora les voy a dar la explicación, y esto que les sirva también para ustedes, para la casa, porque uno también como mamá ha tenido que armar todo esto, porque no es solo como educadora. Armar el horario de la rutina de casa, en donde podamos decir, ok, nosotros trabajamos de 8 a 10 en la feria, tú me vas a acompañar a la feria, luego vamos a llegar a la casa, vas a comer una colación. Armar una rutina con los niños, distribuir cada día de la semana de acuerdo a la realidad, en donde puedan escribir todo junto a la familia en una cartulina, o mamá, papá, los que estén, los que sean, en donde puedan determinar, vamos a sentarnos a almorzar a tal hora, en esta rutina tu rol es este, el rol del otro es este. Cuando quedaste caos en la casa y que quedaste sacó la basura, o que pequeñas actividades que podemos también, y ahí la autonomía cabe, pero perfecto, en donde podemos darle rol a nuestros niños y niñas y los van a ayudar. Y como educadores también podemos decir, mire, tanto la letra, el aprendizaje de la letra, le ayuda, tanto le ayuda también a aprender a botar la basura o generar la rutina de limpiar la casa, ¿ya? También es un aprendizaje, y ahí hablamos de aprendizaje integral, entonces también es súper importante. Entonces, esto es según la realidad de cada uno, y pueden invitar a los padres a hacer campañas en donde las familias generen su calendario de rutina, manden las fotos de su calendario, de cómo va a ser su día, a qué hora se van a dormir los niños, a qué hora se van a dormir los adultos, a qué hora van a trabajar, a qué hora van a ir al supermercado, quién va a ordenar la despensa, etc. Es la rutina de la semana, que idealmente aquí básico esté la alimentación, el momento de esparcimiento, que esté la hora del sueño, la hora de despertar y la hora de dormir, que son básicos, ¿ya? El resto podemos ir flexibilizando, sobre todo la hora de trabajar en las tareas escolares, ¿ya? Y esto, que es lo que aquí dice el cumplimiento de la rutina, es importante, como decía Macarena, cuando nosotros nos armamos la rutina,
No es solamente que la vamos a armar y la vamos a dejar pegadita bonita en el refrigerador o en la pared o donde sea, sino que tenemos que volver a revisar nuestra rutina. Tenemos que, el fin de semana, decir cómo lo hicimos, cómo estuvimos. No, fue espantoso porque en realidad pensamos que íbamos a ir a trabajar a la feria de 12, de 10 a 12, pero en realidad nos atrasamos hasta las 2. Llegamos todos apurados. Bueno, cambiamos la rutina, porque en realidad nuestra rutina la pensamos demasiado idealista y la tuvimos que cambiar. Pero eso es importante. Tanto como adultos, cuando yo me planifico en algo, la planificación se vuelve a revisar. Y vuelvo a darme un feedback, vuelvo a decir, ok, estuvimos bien con esto, pero en esto no, ¿cómo lo hacemos? Y pongamos ideas como familia, ¿ya? Dale nomás, Maca. Bueno, y con respecto al tema de la planificación, obviamente, puntualmente, y con hacer esta rutina y con planificarnos y ver qué vamos a hacer, cuando nosotros hacemos esta rutina y determinamos esta hora vamos a trabajar, los niños van a jugar, esta hora el niño va a hacer tarea, esa es una cosa que vamos a hacer, que es la rutina. Pero otra cosa es la planificación, ¿ya? Es decir, ¿qué van a jugar de lunes a viernes los niños? ¿Qué tareas van a hacer el lunes, el miércoles, el jueves o el viernes el niño? ¿Qué, por ejemplo, cuando somos mamás siempre pensamos qué vamos a cocinar en la semana? El tema del almuerzo, ahora que estamos en casa, ya no se me ocurre. Bueno, la rutina es decir, sí, voy a hacer almuerzo todos los días de 11 a 12 y voy a servirle el almuerzo a la 1. Esa es la rutina. Yo determino mis horas y determino. Pero la planificación es cuando yo determino que el lunes voy a hacer puré con huevo, el martes arroz con salchicha, etc. ¿Ya? Yo ahí le pongo a mi rutina, le pongo ya una planificación, en donde aquí yo requiero anticipación, y aquí ya es una función ejecutiva un poquito más compleja, porque ya requiero tener todos los implementos para hacer. Pero importante que esta planificación y todas estas cosas, no pensemos que los niños, porque son muy pequeños, pre-kinder, kinder, no lo pueden hacer. Esta actividad la tienen que hacer con los niños pequeños, ¿ya? Tienen que ir de a poco formando esta rutina y formando esto de ahora. Yo propongo siempre que si vamos a hacer esta planificación y tenemos hijos de 4 o 5 años, hagamos dibujitos. No escribamos todavía, ¿ya? Podemos poner la palabra al lado quizás, pero podemos hacer un ícono que, mira, esto significa jugar a la pelota, esto significa comer en la mesa, esto significa hacer mi tarea del primero leo, esto significa hacer, ¿ya? Entonces, vamos a determinar colores para cada tipo de tarea que nos toque hacer, ¿ya? Esto es una manera de decirle a los papás, una manera más estratégica, de decirle que esto sea más lúdico, que nuestra planificación tenga, no sé, todo lo azul va a ser tareas escolares, todo lo rojo van a ser roles o tareas de casa, todo lo verde es entretención, etc. ¿Ya? Determinar 30 minutos para la realización de tareas. Esto es súper fundamental que le digamos harto a los papás. No tenga a su hijo toda la tarde haciendo lo que no hizo en la semana. Y esto, por esto está la planificación. ¿Por qué? Porque un niño tiene una atención de 30 minutos. Ni siquiera nosotros tenemos más que eso, ¿ya? Tenemos que aprovechar este motor al máximo, porque después yo les digo, ya se está fundiendo este motor, ¿ya? Es como que estuviéramos anduviéramos en tercera, ya a 120 kilómetros por hora. Esto no funciona. Entonces, tenemos que aprovechar de estar 30 minutos, y por eso mismo prefiero yo que hagan un poquito el lunes, un poquito el miércoles, un poquito el viernes, y el viernes se manda la tarea. Pero no tener a un niño, esto es pelea segura, tenerlo sentado una hora, más de una hora, y no va a aprender de la misma manera. Determinar algún tipo de incentivo. Para los papás es súper importante decirle, mire, una estrellita, un check, mira, lograste, hicimos la tarea de primero ley, hiciste la parte de la M de no sé qué. Ok, estrellita, check, lo hicimos, vamos al planificador. No lo hicimos, no pasa nada, pero tenemos que cambiar esa actividad porque tenemos que hacerla, porque el viernes tenemos que mandarla. Entonces, si el lunes tuvimos que ir al doctor o algo sucedió, no pasa nada, pero tenemos que cambiarla para el martes, ¿ya? Y eso es súper importante porque la flexibilidad de los niños, estamos desarrollando la flexibilidad cognitiva. Entonces, es importante que sepan que no pasa nada, pero tenemos que cambiarlo. Tenemos que decir, ok, mañana vamos a hacer un ratito en la mañana y un ratito en la tarde, media hora y media hora. Y también puede ser como incentivo una actividad familiar. Mira, vamos a ver una película. Mira, vamos a salir al parque. Bueno, no podemos salir, pero cualquier cosita, te voy a leer un cuento. Te voy a leer un cuento. Mira, si tú en verdad esta semana, una instancia con los papás también es un regalo para los niños. Y caemos en súper círculo virtuoso que es maravilloso.
Y considerar siempre que el desafío que vamos a plantear en nuestra planificación sea de acuerdo a la edad del estudiante y determinar los tiempos y el esfuerzo que genera para él, porque cada alumno y cada alumna es distinto uno de otro. Por lo tanto, yo siempre digo más o menos el rango, pero si un estudiante en media hora hace la tarea en 10 minutos, bueno, quizás puedo pasarle dos tareas. Pero si un estudiante se demora muchísimo, bueno, voy a ocupar la media y voy a cortar, y al día siguiente voy a continuar, ¿ya? Eso es súper importante. Maquita, aquí yo les doy, en virtud del tiempo, aquí les voy a dar un ejemplo de planificación que pueden realizar, y aquí es lo que quiero que transmitan a los padres, que es fundamental. Si yo aquí tengo mi planificador y voy a poner de lunes, el planificador yo siempre trato de que sea semanal, ¿ya? Que se vayan planificando semana a semana. Vamos a determinar media hora, cada familia lo determina de acuerdo al trabajo, de acuerdo al agotamiento, y esto también es importante, de acuerdo a la mejor hora de cada niño. Cada niño y cada niña tiene su hora mejor. A las 6 de la tarde quizás los hermanos chicos ya están más tranquilos, o a las 6 de la tarde llega el papá y mamá y es más fácil, o, mire, pueden ser distintos, pero hay que buscar a qué hora yo es mejor en la mañana, quizás. Yo siempre recomiendo, obviamente, en la mañana, pero muchas veces los padres trabajan. Entonces, lo que no recomiendo es después de comer, por ejemplo, porque obviamente el cerebro no está al 100 y me está totalmente preocupado de la digestión. Y eso hace que nosotros nos cansemos después de almuerzo. Entonces, obviamente, atención, concentración, memoria, no está al 100, así que esperen que repose. Y aquí está, Amanda, lo que yo le decía. Perdón, ¿sí? ¿Sí? Te voy a interrumpir un poquito porque justo estaba leyendo los comentarios que aparecían ahí en el chat, y aparece un comentario de que esto no siempre se puede hacer porque depende del contexto de la familia. Y por eso lo que decíamos antes, en el fondo, estas son ideas de cosas que le podemos proponer a los papás. Tal vez les podemos hacer el tablero y mandárselo. Tal vez todo el curso, no todos van a poder implementarlo, pero hay algunos que sí. Con los otros vamos a tener que buscar otras alternativas. Por eso, no es que nosotros hoy día tengamos una receta que para todos los niños sea la misma. Entonces es como aclararlo. Tenemos que tratar, ojalá, de que funcione con la mayor cantidad de niños posible, y con los que no, vamos a buscar otra alternativa. Pero sabemos también que cada familia tiene su contexto, tiene su realidad, tiene sus espacios, sus tiempos, etc. Entonces, por eso, como decir, no es que esto sea obligación que todos los niños lo sigan, porque ahí nos vamos a angustiar más y es imposible, sino como decir, esta es una idea más que nosotros lo que hemos visto, los profesores que lo han hecho y se lo han enviado a los papás, hasta con colores algunos, etc., hace que los niños también se motiven, y hay un grupo de papás que lo siguen y se ordenan con esto, y otros que tal vez necesitan otras ideas. Eso no me era para aclarar la... Sí, es verdad, y cuando encuentro toda la razón, la colega que menciona que en algunos contextos no se puede hacer, también es una idea que se puede flexibilizar, como decía Loreto. Podemos mandar una fotocopia de un planner de semana, que lo pinten y que pongan hora, o también podemos ir adaptando a cada realidad. Evidentemente son ideas que podemos tomar pequeñas cositas de acá, y como dices tú, no hay una receta para... Sí, quizás podría dar sugerencias para una familia puntual. O sea, si me escriben y quieren darme una, yo feliz doy sugerencias, para eso trabajo, para dar sugerencias en caso de que existan familias muy específicas. Y así como el estudiante, uno da ideas como señala un estudiante, pero todos los estudiantes son diferentes. Entonces también no siempre una forma funciona, pero a veces yo saco, bueno, una idea de esta y armo... Dentro de lo que son capaces, seco, en el sentido que los profesores son increíblemente capaces de adaptar, porque siempre están acostumbrados a tener tantos estudiantes y son los mejores para esto, los mejores. O sea, los profesores para mí son los mejores que pueden ir adaptando estas ideas. Tienen demasiada experiencia con eso. Y bueno, aquí también dentro del planner, para terminar la idea, que obviamente dejen un día libre, que no pasa nada con los días, pero que sí traten de lunes a viernes motivar a las familias que de lunes a viernes sea una rutina, ¿ya? Que no porque no vamos al colegio nos quedamos en pijama, no porque no vamos al colegio no nos lavamos la cara, no porque no vamos al colegio. Ciertas cosas tienen que continuar como rutina, porque los niños requieren rutina y porque de esa manera vamos a ir formando y creando una persona con mayor función ejecutiva y organizada, y también genera calma y trabaja ansiedad y todo el tema emocional. O sea, la rutina en sí es súper importante, ¿ya? Entonces yo creo que, como partí diciendo, no tenemos que perder la esperanza de que algún granito de arena en ciertas familias sí podemos
trabajar, si podemos cambiar, si podemos, a veces una mamá se siente agobiada y con pequeños detallitos que le podemos decir, podemos cambiar su realidad. Así que yo creo en la esperanza, creo en ustedes, creo en todas, en todos, en que sí podemos. Han hecho un trabajo increíble, realmente les saco el sombrero, y justamente con lo que hablaba de las habilidades, de la planificación y todo mi tema, lo han hecho con sus estudiantes y con sus hijos. ¿Qué más decir? Realmente han sido los superhéroes de este país y del mundo. Así que nada, felicitaciones y muchas gracias. Maca, tú continúas. Antes que pase, Marquita, se me olvidó mencionar eso de cómo distribuir el programa de Primero Lee. Yo lo puse ahí en el planificador, que en el fondo aquí el programa está súper súper establecido y súper claro. Entonces, lo que yo aquí proponía en esto era como distribuir los pasos por día, cada media hora un paso, ¿ya? Era una forma de proponer que lo hagan. No tienen que ser los tres pasos el mismo día, sino que cada día un paso, y el último día mi meta sea preocuparme de enviar esta tarea de alguna manera, sacarle la foto y eso. Eso era lo que me había faltado, Maquita. Pasa nomás. Ya, bueno, y yo solo quisiera agregar que muchas veces no podemos contar con la familia. Cada familia es un mundo, tenemos diferentes contextos. Realmente yo creo que el desafío es bastante grande, pero esto nos va a permitir también ir empoderando a los propios niños, y que los niños se vayan haciendo también cargo de su proceso de aprendizaje de a poquito. Obviamente son pequeños, sabemos que están influidos por muchas situaciones en su cotidiano, pero yo creo que es súper importante que nosotros creamos en ellos, y que ellos también pueden marcar la diferencia, y que ellos también pueden ir generando su rutina e internalizándola. Yo creo que eso también es bastante bonito verlo, cómo los niños se van empoderando de sus propias rutinas. Bueno, para ir terminando, muchos de los temas, porque vimos como una pincelada de algunas estrategias, experiencias exitosas, fueron de la experiencia propiamente tal de algunos docentes, pero también hay documentos que tienen documentado ciertas estrategias. El año pasado se formó una mesa técnica para la prevención de la deserción escolar, y hay un documento que tiene propuesta con estrategia para poder detectar de manera oportuna e intervenir en aquellas familias y niños que están en riesgo de una deserción escolar o unas experiencias de fracaso escolar. Así que los invito a revisar ese documento, porque realmente tiene cosas buenas que les pueden servir, otras que quizás no les van a servir, pero que puede iluminar. Y lo otro, que Educación 2020 tiene algunos tomos de estos como boletines de Educar en tiempos de pandemia, donde hay diferentes temáticas. Por ejemplo, acá está en la parte 1, recomendaciones pedagógicas para la gestión curricular y la formación ciudadana. Están bastante interesantes, por si les interesa revisarlos, están liberados, también se pueden suscribir a la página de Educación 2020, donde van. Les van llegando toda la información nueva que va saliendo con respecto a educar en tiempos de pandemia. Y por último, decir que acá es súper importante, los docentes que están con el programa Primero Lee, que en las reuniones con las tutorías se va a analizar también cómo ha sido la respuesta de los apoderados, y ir generando un plan de apoyo. O sea, la fundación acá está muy presente. Hay casos particulares, de familias particulares. La idea es que se apoyen en la fundación, y para eso estamos. O sea, aquí estamos todos apuntando a lo mismo, que los niños y niñas de nuestro país aprendan a leer y escribir comprensivamente, y más. Yo creo que en este minuto mucho más, y estamos para eso, para apoyarlas en este desafío, para apoyarlos a todos. Como decía Loreto, o sea, no hay una receta única,
Pero sí, entre todos podemos pensar, sin duda puede salir algo que les sirva de acuerdo a las necesidades que vayan teniendo. Y por último, también acá esto es una invitación de poder compartir, generar una comunidad de aprendizaje. Cada uno de ustedes ha realizado un plan de acción y seguimiento de estudiantes y yo creo que han tenido buenas ideas y mejores de las que hemos compartido acá, de seguro, no me cabe duda. Y es importante que las podamos compartir para poder también visualizarlas y entre todos ir creciendo. Yo creo que ese es el desafío. Tenemos que tomarnos de las manos y hacer frente a esta situación donde vamos a salir, yo creo que bastante renovados, bien desgastados, hay que decirlo, pero muy renovados. Para poder seguir apoyando a nuestros niños y niñas. Así que muchas gracias. No sé, dejo abierto para preguntas, Loreto, Graciela. Y bueno, primero que nada, gracias Maca y Fernanda. Yo creo que en general son, como decíamos, son ideas que tenemos que ir dando, ir compartiendo, ir buscando opciones. Es un escenario que yo creo que cuando llegó, nunca habíamos escuchado la palabra pandemia. De repente estamos como metidos en esto, en la escuela, qué se hace, cómo se hace. De verdad que desde la fundación, bueno, el año pasado cuando pasó esto, ya en agosto empezamos a armar el modelo a distancia, se empezó a implementar en las escuelas. Cosas funcionaron, cosas faltaron. Este año tratamos de anticiparnos a lo que no funcionó el año pasado y así vamos viendo, vamos teniendo nuevas ideas. Entonces también, si es que tienen otras cosas que crean que nosotros podemos aportar, que se necesitan para seguir avanzando en esto, estamos muy abiertas a escuchar sus sugerencias, que nos cuenten lo que están haciendo o qué es lo que necesitan para poder ir avanzando. Y es un tema que no se acaba aquí. Yo creo que desde siempre ha sido un tema involucrar a la familia en el aprendizaje de los niños. Todos sabemos que los papás cuando están involucrados, la familia en el aprendizaje de los niños, siempre eso suma. Así que creo que es algo para continuar, tal vez una tarea que ya traíamos y así poder seguir avanzando. Ahí por el chat no hay más preguntas en general. Si es que tienen alguna pregunta en algún minuto también. Mándenla a su coordinador si es que están con Primero Lee, si no también la pueden mandar a primerolee@fundacioncrecer.net y las compartimos también nosotros para poder respondérsela y así poder ir creciendo. Y si vemos una muy buena idea, también la vamos a publicar nosotros en nuestras redes sociales como idea, porque la idea es que, repetí mucho, vamos todos a ir aprendiendo de esto. Así que muchas gracias a todos. Les pido por favor que pongan en el chat lo que no nos han puesto, su nombre, la escuela, la que ustedes trabajan y su correo para poder enviarles la presentación que vimos hoy día y que todos la puedan tener, si es que la quieren volver a revisar, si es que la quieren ver con otras personas de su comunidad educativa, ponen su nombre, su escuela y el correo para enviar la presentación. Loreto, están preguntando los links, de dónde sacamos información y todo eso. Yo después se los podemos hacer llegar, de dónde está la bibliografía, porque todo esto fue sacado de documentos y hay una bibliografía detrás de cada uno de los temas que vimos, así que se los vamos a mandar. Perfecto, cuando mandemos la presentación, agregamos Ahí ahí no, entonces. agregamos los links. Exacto, para que Con los también links se. con los documentos también para que puedan tener acceso a los documentos. Perfecto. Ahí alguien preguntaba también por las capacitaciones. Sí, van a haber capacitaciones en modalidad capacitación, como los módulos que vieron el año pasado, pero también hay algunas que se van a transformar en webinar con distintas experiencias. Pero sí vamos a tener las capacitaciones con los módulos y también vamos a tener otros webinars para ir compartiendo información. Así que les vamos a ir contando ya en abrir parte el primer ciclo de capacitaciones, así que ahí les vamos a ir contando y mandando toda la información. Nada más que agradecer ahora, despedirme, ya sé que todo el mundo hasta ahora ya está medio cansado, me imagino, así que gracias por el tiempo que se dieron, por escucharnos y por ser parte también de todo lo que estamos haciendo. Yo creo que todos tenemos el mismo objetivo, que es que los niños aprendan y sigan avanzando. Eso. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias.
Chao.